Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos a disposición de las preguntas que nos quieran formular. Entendemos que la invitación viene con motivo del próximo balance que se va a someter a aprobación, así que estamos dispuestos a escucharle lo que necesiten saber. Bien, hagamos preguntas entonces. Nos interesa que nos hablen los números del balance que van a presentar. Bien. El informe numérico de un balance es lo más tedioso para el público en general, para nosotros es algo cotidiano. Podemos empezar por el activo. Si nosotros... Primero le quiero hacer una aclaración con relación a la exposición de los balances. Estamos regulados por el Consejo de Ciencias Económicas y a nivel nacional por la Federación Argentina del Consejo de Ciencias Económicas. Y la normativa dice que los balances, para poder compararlos, tienen que ser reexpresados a un mismo valor, moneda, a un mismo valor adquisitivo. Es decir, en todos los balances se presentan en forma comparativa y al mismo valor adquisitivo. Si nosotros miramos, por ejemplo, el activo corriente en el año cerrado al 31 de diciembre del 23, tenemos un importe de 1.517.951.146,39. Y si lo comparamos con el mismo valor del año 31 de diciembre del 2002, que nos daba un resultado del activo corriente de 1.569.504.594,44, vemos que hay una diferencia de un 3,28% en ese valor. Si tomamos ese valor solo así, es muy difícil que la gente pueda interpretar qué significan esos números. Yo le podría decir de que hubo una disminución del activo corriente. Pero solo ese número no me dice nada. Yo tengo que mirar en forma global todo el balance. Nosotros le podemos decir de que, a pesar de que en el estado de resultados, que es otra composición del balance, nos da un quebranto, la cooperativa está en mejores condiciones que el año anterior, desde el punto de vista que se disminuyó el pasivo en un 16,58% a valores constantes con relación al ejercicio anterior. Nosotros en el pasivo teníamos al 31 de diciembre del 2023 903.199.898,39 pesos, y en el año 22, en moneda constante, teníamos 1.082.000 pesos. Entonces hubo una disminución. Desde esa óptica, estamos mejor posicionados, los índices están mejor, los índices, ¿cómo te voy a decir?, los índices que indican la solvencia de la cooperativa. Si comparamos el resultado negativo, que de acuerdo a los comentarios que estamos escuchando, están enojados porque la cooperativa presenta un estado de resultado con un déficit de 221 millones de pesos, solo ese número es muy importante, es una cifra grande. Ahora, si miramos el total de facturación de la cooperativa, por ejemplo, en el año tenemos 5.489 millones de pesos, voy a ir redondeando la cifra. Ese quebranto de 221 mil pesos no es un quebranto que representa un problema para la cooperativa, máximo si tenemos en cuenta de que la amortización del ejercicio, que es el desgaste de los bienes de uso, anda en un orden de los 360 millones de pesos, que es un gasto que no es erogable, o sea, no es que se desembolsilló esa plata.
Entonces, para nosotros el resultado de 221 millones de pesos a valores contantes es razonable. Si miramos todos nuestros informes de auditorías trimestrales, donde en el último que se presentó en marzo a valores históricos nos arrojaba un resultado positivo de 300... aproximadamente 300 millones de pesos. De utilidad. A eso, si le aplicábamos la amortización, que en ese momento todavía no estaba, y el efecto del ajuste por inflación, es lo que nos da vuelta el resultado a un quebranto de 221 millones de pesos. No sé si quieren hacer alguna pregunta específica con relación a esto, o estamos a disposición. ¿Qué es un quebranto? Un quebranto es cuando los egresos superan los ingresos de la empresa que se trata. Por ejemplo, nosotros tuvimos ingresos que en el balance, en la página 49, están especificados por secciones, ¿no es cierto? Pero el total de ingresos operativos a valores constantes, como le expliqué hoy, cuando nosotros, no es lo mismo comparar la venta que hubo en enero del 2023 y la venta que hubo en diciembre del 2023 si tomamos a valores históricos. Hay que acordarse que vivimos en un país donde tuvimos para el año 2023 una inflación del 211%. Es decir, la venta de enero, nosotros para comparar con la misma venta de valores de diciembre, tenemos que multiplicar por 3,11, es el índice, el coeficiente del ajuste por inflación. Técnicamente se hace todos los meses esa reexpresión, se ajustan los valores de enero, se los lleva a diciembre, los valores de febrero se los lleva a diciembre, así todo se lleva a una misma fecha para poder reflejar el valor de los ingresos en forma constante, ingresos y egresos. Y el resultado, Carlitos, respondiendo a tu pregunta, es cuando se comparan los totales de ingresos que provienen por las ventas menos todos los gastos operativos que tuvo la empresa. La diferencia nos da el quebranto. Ahora, yo quisiera agregar algo a lo que decía el colega. La CELA durante el año 2023 a valores nominales, o sea, lo que facturó de energía, agua y gas, más la fábrica de poste, a valor histórico comparado con las compras y los gastos y los sueldos que pagó también a valores históricos nominales sin ajustar, tuvo una utilidad de aproximadamente 300 millones de pesos. Cuando eso se ajusta por inflación, se transforma en una pérdida de 220 millones de pesos. ¿Qué significa técnicamente eso? Que si yo tengo, por ejemplo, un capital o un patrimonio al inicio del ejercicio, pongamos números redondos, 1 millón de pesos, y durante ese año de trabajo 2023 hubiéramos tenido una ganancia de 1.500.000 pesos, mi patrimonio al cierre sería de la suma de mi capital inicial más la ganancia de 1.500.000 pesos, tendría un capital al cierre de 2 millones de pesos. Pero resulta que la inflación durante el año 2023 fue de un 211%. Entonces, el 1 millón de pesos de patrimonio que yo tenía al inicio, más la inflación, que serían 2.110.000 pesos, sumado a los dos me da 3.110.000 pesos. Debería ser mi patrimonio el cierre para no perder plata contra la inflación. Entonces, si yo debería tener 3.110.000 y trabajando tuve un resultado de 1.500.000 y llego a un capital de 2.500.000, comparo los 3.100.000 con los 2.500.000 y tengo una diferencia de 610.000 pesos. Quiere decir que perdí 610.000 pesos ajustado por inflación. Y eso es lo que está representando los 200 millones de pesos que figura como pérdida en el balance de la serie. O sea,
el resultado que obtuvo no llegó a empatar con la inflación del año. Pero facturación contra erogaciones, el resultado fue positivo de alrededor de 300 millones de pesos. Años anteriores, el déficit que tenía la CELA siempre fue en el área de energía eléctrica, que era solventado por el superávit que tenía agua potable. En este 2023, ¿cómo fueron los resultados? Mira, dentro de la empresa tiene ingresos y está en los balances, están separados por sectores. Es cierto que existen, el mayor ingreso es del sector de energía eléctrica. Los egresos están discriminados en función de porcentajes que son homogéneos con relación a ejercicios anteriores. O sea, no es que se cambió que agua soporta la pérdida de energía o gas soporta la pérdida de energía. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en una empresa, vamos a hacer un ejemplo práctico, tratar de explicar. Si solo venderíamos gas, ¿no es cierto?, la estructura administrativa de la empresa iba a ser más reducida. Entonces no iba a tener, obviamente los ingresos son menores. Si nosotros miramos, por ejemplo, en la sección gas, tenemos 196 millones de pesos de ingresos. Pero tenemos que distribuir toda la administración de la cooperativa. Existen, por ejemplo, vamos a hacer un caso concreto, el gasto del gerente, los sueldos que se le pagan al personal administrativo, yo lo tengo que distribuir entre todos los sectores. Hay un mecanismo de cómo distribuir. Yo no puedo ir cambiando ese mecanismo. La forma de distribuir es proporcionalmente entre todos los ingresos de la cooperativa. Entonces, el grueso afecta a energía, pero a lo mejor es injusto cargarle a gas un porcentaje de incidencia de los gastos administrativos de otro sector. Entonces, a lo mejor, si en el ejemplo que yo pretendía darle, si todos los ingresos fueran únicamente del sector gas y no tendría otra actividad, a lo mejor mi estructura iba a ser menor, no iba a tener esa necesidad de distribuir los mayores gastos. Le podemos decir de que se aplicaron los mismos criterios que años anteriores, no hubo modificación en cuanto a los porcentajes que se distribuyen entre ingresos y egresos por sectores. No sé si he respondido a su pregunta. No, concretamente la pregunta era cómo están los números ahora, tanto del agua potable como de Bueno, en el balance, por ejemplo, vamos a ir leyendo, no le quiero aburrir con números. Tenemos en el sector de ingresos de agua potable 436.648.000 pesos de ingresos. En cambio, en la sección energía eléctrica tenemos 4.706 millones de pesos. Dos números fríos que es difícil comparar en los ingresos, estoy hablando. Ahora, si yo me voy a los egresos, en el cuadro seccional de resultados, nosotros tenemos discriminado conceptos por conceptos, sectores por sectores. Tenemos que desglosar, ir leyendo, si me corre el micrófono, sí. Gracias. Por ejemplo, si yo miro en la sección energía, erogaciones, vamos a ir a los totales de erogaciones. Tenemos 4.252 millones de pesos que están cargados al sector energía. En cambio, en el sector de agua potable tengo 714 millones de pesos. Si yo comparo los ingresos contra ese egreso, me va a decir, ahí es donde ustedes logran entender de que el agua soporta todas las erogaciones de la cooperativa. Pero lo que pasa es que tenemos todos los gastos del sector administrativo, que es amplio, tengo que distribuirlo entre todos los sectores de la cooperativa. Pero eso está reflejado en los balances y los criterios que se aplicaron son exactamente los mismos que años anteriores. ¿Cuántos son los honorarios que cobran ustedes
de la SELAC. Nosotros tenemos un contrato de auditoría donde cobramos el porcentaje que nos fija el Consejo de Ciencias Económicas y tenemos un cobro de anticipos de honorarios. Durante todos los meses vamos haciendo anticipos y al final, cuando se certifica el balance, se aplica lo que dice la Ley de Regulación de Honorario del Consejo Profesional de Ciencia Económica, que son 200 unidades mínimas. A valores de peso, 11 millones y pico es lo que se cobró en el último balance. ¿En total? No, descontando los anticipos. ¿Y en total serían? Y tengo que buscar el número, ahora no me acuerdo, pero están reflejados en el balance, se hace la previsión. 11 y pico dio. Era alrededor de 14 millones de pesos. Menos los anticipos. ¿No? ¿Cada uno de ustedes? O no, ambos, no, o no, no, los dos. No sé si alguna otra pregunta. Teniendo en cuenta lo que salió públicamente de un agujero negro por donde se habrían ido 220 millones de pesos de la cooperativa, ¿eso significaría, dice llanamente, la quiebra de la cooperativa? ¿Está fundido la SELAC? No, negativo. ¿Qué se entiende por agujero negro? Vamos a ir separando. Escuchamos todos los comentarios. Es la denuncia pública que hubo. No desconozco denuncia, veo WhatsApp, informaciones. A eso me refiero. Bien. Agujero negro, yo interpreto por agujero negro cuando yo tengo una erogación que no tengo comprobantes. Por ejemplo, me ingresan 10 pesos, gasté 8 y no tengo ni un peso en el bolsillo. Me está faltando 2, ¿dónde están los 2? En ese ejemplo burdo que te hago. Entonces, ingresó 10, gasté 8 con los comprobantes y plata no tengo. Ahí tengo un agujero negro de 2. Eso no ocurre en la SELA. ¿Pero no hay un quiebre entonces? ¿O no, sí hay un quiebre del sistema económico de la cooperativa? No, no. A ver, vamos a hacer... lástima que usted llegó tarde. Sí. Cuando yo le digo, por ejemplo, que estamos en mejor situación, vamos a comparar cuánto es el pasivo, o sea, las deudas que tiene la cooperativa a valores contantes, disminuyó en un 16,58% con relación al ejercicio anterior. En el año 2022 teníamos un pasivo exigible de 1.082 millones de pesos y ahora tenemos un pasivo de 903 mil pesos. El activo, o sea, todos los compromisos con los cuales vamos a hacer frente a ese pasivo, hablando siempre de activo y pasivo corriente, o sea, deudas exigibles en los próximos 12 meses, tenemos un activo corriente al 31 de diciembre del 22 a valores constantes de 1.569 millones de pesos. Y al 31 de diciembre del 2023 tenemos un activo de 1.517 millones de pesos. O sea, tuvimos una disminución de un 3,28% con relación al ejercicio anterior en el activo corriente. En cambio, mi pasivo disminuyó un 16% a valores constantes. Quiere decir que estamos en mejor situación. ¿Por qué? Porque la deuda que tenemos, que es un número significativo, 903 millones de pesos, no es una deuda exigible el 2 de enero. Nosotros tenemos con qué hacer frente a esa obligación porque tenemos un activo corriente de 1.517 millones de pesos. Yo entiendo la preocupación de la masa de asociados o el sector que informa, por ejemplo, del déficit o del agujero negro. Yo le invito a que se acerquen, que consulten. Me parece perfecta la reunión para dar las explicaciones. Hay muchas cosas técnicas que por ahí no queremos ahondar para no marearles en los aspectos técnicos, pero los índices que nosotros presentamos en nuestros informes trimestrales en ningún momento dicen que la cooperativa tiene un quebranto, que como vos decías, una... ¿cómo es? Un agujero. No, vos decías que ya estábamos en quiebra. No, la cooperativa no está. ¿Cuál en es quiebra? La deuda con EMSA. La deuda con EMSA específicamente es alrededor de 172 millones de pesos. ¿Y eso es pagable? Digamos,
A ver, es una deuda no exigible al momento del cierre. Hay que hacer un corte. Por ejemplo, dentro de los gastos está la factura de diciembre de EMSA, un ejemplo que te doy. ¿Cuándo vence esa factura? En febrero. O sea, y está reflejado como deuda. También están reflejados como créditos. Si miramos dentro de la nota 4, tenemos 1.077 millones de pesos de crédito. ¿Qué es eso? Es toda la facturación de la cooperativa que se hizo en diciembre, que vence también en febrero. Porque cuando se hace el periodo de toma de la medición de los kilovatios de todos los usuarios, hay un proceso de cuando se tomó, corresponde a una facturación de un mes, pero el vencimiento es a posterior. O sea, por eso te digo, pero eso está todo explicado en las notas, en los balances. No hay que mirar solo o el quebranto o la deuda de 903 millones de pesos. Hay que mirar en conjunto todo el balance. Mirando en conjunto sí. Todo, las deudas que pueda tener la cooperativa con EMSA, ¿son fácilmente pagables o significan algún... No, ya fueron... Esa deuda, obstrucción, digamos. No, para nada. Esas deudas, hay que tener en cuenta que esto es dinámico. Nosotros el informe que presentamos al balance... O sea, ¿la SELA está en problemas económicos? No, no. ¿Hoy? No, no. La SELA está con todos los pagos realizados en términos, no tiene problema de déficit. ¿Todos los pagos fueron realizados dentro de los términos estipulados? Sí, sí, sí. A ver, un besito. Se habla mucho de los 220 millones de pesos que perdió la SELA a valores actualizados a diciembre del 2023. Ajá. 220 millones es un monto que para los volúmenes que maneja la SELA es insignificante. Porque estamos hablando de una facturación en diciembre, una facturación, 500 millones de pesos. Un mes. ¿No? Un mes. Entonces hablar de que 200 millones de pesos es un agujero negro que está quebrada la SELA, es un comentario un poco a la ligera, digamos. Porque si, pero lo que pasa si, es que como si fue una denuncia pública, la gente, el común denominador de los habitantes de Leandro Lalema está bastante preocupado. Correcto, pero si vos te fijás en el balance de la SELA, solo en caja y banco tiene 275 millones de pesos la SELA. ¿Superávit? No, a ver, caja. Por eso. Vos tenés eso, yo te voy a dar caja que al no. Día primero de enero podría salir a pagar toda esa cuenta y le sobra plata. Entonces, sí. Hablar de que estamos quebrados con agujero negro es un comentario muy a la ligera. Habría que leer el balance, saber interpretarlo. Y entendemos que tal vez hay personas que hacen comentarios a la ligera y que lógicamente hay quienes escuchan 200 millones de pesos de quebranto, es una barbaridad. Pero como explicábamos hoy, el balance de la SELA a valores históricos dio una utilidad de 300 millones de pesos, no quebrado. El ajuste por inflación hace que ese valor se revierta y se convierta en 200 millones de quebranto. Pero ese quebranto ajustado lo que significa, como explicaba hoy, es que la utilidad que tuvo la SELA no alcanza a cubrir el 211% que hubo de inflación en el año 2023. Por eso se transforma en quebrado. ¿Eso podría complicar los números del balance 2024? Para nada. Hay que tener en cuenta dos cosas. Nosotros tenemos una situación y lo que usted me dice que no hubo un reajuste, por eso le pregunto. ¿Cómo no hubo reajuste? De ese 211%. No, hay una mala interpretación. A ver, desde nuestra óptica estás interpretando mal los números que decía. Técnicamente, yo para poder comparar dos números, tengo que tener el mismo valor de poder adquisitivo. Nosotros tenemos una herramienta que es el ajuste por inflación. ¿Qué significa? Dentro del balance existen partidas que técnicamente se denominan monetarias y no monetarias. ¿Cuáles son las monetarias? Aquellas que
se ajustan solos. Por ejemplo, si vos tenés para cobrar 1.000 pesos, lo vas a cobrar hoy, lo vas a cobrar de aquí una semana, lo vas a cobrar los 1.000 pesos. En cambio, por ejemplo, un bien que es no monetario, un bien de uso, cuando vos compras un, vamos a dar un ejemplo, un camión o un rodado, ¿no es cierto? A lo mejor lo compraste en enero e invertiste 10 pesos. Al año siguiente, vos con esos 10 pesos a lo mejor compras la goma nomás del camión. Entonces, lo que nos permite este mecanismo de reexpresión de los estados contables por efectos de la inflación es actualizar todas aquellas partidas no monetarias. Entonces, dentro de los de la confección del balance se hace esa separación. Todo lo que sean bienes de uso, o sea, los no monetarios, los vamos llevando a un número del mismo poder adquisitivo, al 31 de diciembre. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un camión que lo compramos en el 2000, un camión en el 2000 ya está amortizado, o un bien que tenemos del año 5 o 6 años para atrás? También lo tengo que llevar para poder efectuar las comparaciones. Esa es la reexpresión. Cuando mis bienes monetarios superan a los no monetarios y la deuda, por ejemplo, siempre se dice, o habrán escuchado, que si yo me endeudo gano con la inflación, porque a pesar que a lo mejor voy a pagar intereses, voy a pagar menos, voy a salir ganando a largo plazo. Bueno, esto ocurre lo mismo. Nosotros tenemos mucho crédito, mucho, tenemos 1.077 millones de pesos de crédito. Si hacemos un hipotético corte hoy y todos los usuarios vienen y cancelan, hoy me refiero al 31 de diciembre, que es lo que estamos comparando, cancelan todas las boletas de luz, la cooperativa va a tener este 1.517 millones de pesos en el bolsillo. Ahí vamos a pagar la deuda que tenemos. ¿Cuánto es la deuda? 903 millones de pesos. Cancelamos todo, nos sobra la plata. Pero viste que no estamos en quiebra. Si no, yo tengo que derecho a cobrar el activo, todos mis derechos a cobrar que tengo. Entonces, a veces interpretamos, entendemos que la gente mira y perdimos 220 millones, estamos fundidos. Salió una denuncia pública que vos decís, por WhatsApp, yo desconozco judicialmente, para mí todas las denuncias deberían ser públicas, ¿no es cierto? Dice que perdimos 200, estamos quebrados, hay agujero negro. Bueno, para nosotros no. Nosotros cuando hacemos la auditoría, ¿qué miramos? Como dicen las normas técnicas que nos respaldan, comparamos toda la facturación, que son las ventas, todos los gastos, revisamos los comprobantes. Ahora, políticas del Consejo de Administración, nosotros no las podemos decir si están bien o están mal. Eso se va a someter en la Asamblea. Si el Consejo hizo una mala operación, mala compra, nosotros miramos que los comprobantes estén correctamente, caja está bien, hacemos los controles de arqueo, se concilia banco. Por eso te digo, no sé si les aclaramos la situación. Yo creo que ahí es la forma más fácil de entender. Si yo hago un momento estático y cobro todo lo que tengo, yo voy a tener estos 1.500 millones de pesos en el bolsillo. Salgo y pago todo lo que debo, me va a sobrar plata. Entonces no estamos en quiebra como vos me manifestaste. Entonces tiene superávit. No, señor, tenemos, por eso te digo, ahí donde se está mezclando. Una cosa es el activo y el pasivo. Si yo tengo activo para afrontar mi pasivo, eso me da índices de solvencia, ¿no es cierto? Pero hubo un quebranto porque los ingresos son menores a los egresos. Existen egresos que no son erogables. No sé si lo vas a entender de una. Los bienes de uso se desgastan por el transcurso del tiempo. Sí. Esos desgastes, hay que hacer una amortización para de aquí X tiempo poder volver a comprar. Ahora, por ejemplo, fuera del ejercicio,
sé que la cooperativa compró un vehículo rodado para su flota de camiones. ¿De dónde? Ahí sí sacó la plata para hacer la compra, pero viene de las amortizaciones, de ese desgaste. Nosotros tenemos en el cuadro de amortizaciones, por ejemplo, tenemos 363 millones de pesos de amortizaciones. Eso no es que se sacó y se pagó 300 millones de pesos, porque este es un gasto que no se eroga. No sé si me explico. Entonces, no podemos decir que estamos en quiebra porque tenemos 221 millones de pesos de déficit. Si nosotros estaríamos en quiebra es cuando el activo que tengo no alcanza para soportar todo el pasivo que tengo. Y nosotros tenemos, siempre hablando del corriente, si yo miro mi activo no corriente, que incluye los bienes de uso, o sea, todos los bienes superiores a 12 meses del año, yo tengo 4.041 millones de pesos de activo y mi pasivo exigible son solo 903 millones de pesos. Yo otra cosa que rescataría, que por ahí la gente no mira, no ve, si yo veo, por ejemplo, dentro de mi evolución del patrimonio neto, la cooperativa dentro de su facturación, que esto es una cosa que viene de años anteriores, cuando todavía se hacían las asambleas en el alemán con todos los asociados y no eran por delegado, se hace suscripciones de acciones, porcentajes, todos pagamos. Gracias a esa suscripción de acciones, la cooperativa tiene recursos frescos también. Nosotros, por ejemplo, tenemos 482 millones de pesos de acciones suscritas durante el año. Acá están las que se suscriben los socios nuevos, más todas las acciones que se suscriben a través de la facturación. Gracias a la visión que tuvieron los administradores, te hablo de años anteriores, para prever, para no entrar en default. Otra cosa que es importante destacar, a mí también me pasaba cuando veía la factura de luz en diciembre, que me quitaron el subsidio, que pagaba 100 mil pesos de luz, que era una barbaridad. La cooperativa aplica la escala que fija la provincia. No es que la cooperativa aumenta los kilovatios. Con relación a los subsidios que estaban subsidiados, habían tres categorías y se fueron. La cooperativa lo que hace es levanta la información, envía a nivel nacional, allá deciden si Juan tiene ingresos suficientes, le corresponde el subsidio o no le corresponde el subsidio. Entonces, por ahí la gente, entiendo de que se enoja con la cooperativa porque la boleta de luz es cara, encima le da quebranto, entonces toda esa parte nosotros entendemos, pero creo de que hay una mezcla de información. Perdón, ¿no? Pero en ese aspecto de la facturación, no es lo mismo que, por ejemplo, estamos viendo, yo estoy notando y siguiendo eso, por ejemplo, la lectura de los medidores lo hacen con 28 días un mes, al mes siguiente con 32 días, entonces esos 4 días aumenta el consumo y pasa de categoría. Ese es el tema. Hay que analizar qué periodo es, puede ocurrir, es cierto. Casi todos los meses está habiendo un desbarajuste ahí en ese sistema. Eso puede ocurrir, porque sobre todo en los meses que salen de vacaciones el personal suelen demorarse a veces en hacer la ronda. Ahora, si un mes te facturan 35 días, al mes siguiente te van a tener que facturar 28. Y tendría que bajar la escala otra vez. Pero eso no todos los meses te pueden facturar 35 días o 32, porque la sumatoria pasaría a los 365. Pero a veces no baja. Habría que hacer la estadística en cada uno. Pues bueno, hay que mirar cada eso ya es una respuesta que no la podemos dar nosotros. Ustedes hablan exactamente técnico y del balance. Él dijo bien hace rato que políticamente el Consejo puede, ¿no? Pero a mí me gustaría que si pueden aclarar un poquito el tema, si está dentro de ustedes,
los números que hablan sobre lo que pagó la CELA a los medios de comunicación, que el importe que aparece por allí como publicidad y propaganda. A ver, independientemente del monto que está ahí, nosotros podemos decir, bueno, esa factura está, tiene todos los comprobantes y está contabilizado. Ahora, ¿a qué corresponde, a quién contrataron, para qué la contrataron? No es una respuesta que le podemos dar nosotros. Bueno, pero a mí me gustaría después, si en privado el presidente pueden hacernos públicos, llegar a los medios, por lo menos a mí medio me interesaría saber a quién se le pagó, cómo se pagó, porque es un monto abultado para uno. Yo creo que esa pregunta, volviendo a lo que te decía recién, le tendrían que preguntar a gerencia de la CELA o al Consejo, Comisión Directiva, porque nosotros no podemos darle esa información. No, también, no, también. Nosotros a mí me hubiera gustado que estén los síndicos. Lo que yo te puedo aclarar es lo siguiente. El concepto que acá figure como publicidad, ¿no es cierto?, es un concepto que está reexpresado. Si yo te digo, por ejemplo, vamos a suponer que la empresa le paga solo a tu medio 100.000 pesos por mes. Menos mal que no. Bueno, un ejemplo te estoy dando. La empresa te daría 100.000 pesos por 12, 1.200.000. Y vos venís acá y mirás y dice 1.000.000, vamos a decir 3.000.000 acá. Y yo, a mí no me dan esos 3.000.000. No, esto está reexpresado. Es decir, el 100.000 pesos de enero le multiplica por el 15, el de febrero, entonces, para ver el dato que vos querés segregado, como vos me estás preguntando, primero tengo que tener los comprobantes, entonces yo te sugiero, o les sugiero, que se le puede pedir a una nota, a la gerencia, el detalle desagregado de esos componentes, y la cooperativa no tiene por qué negarte, te lo va a dar, pero nosotros no tenemos ese dato ahora acá en la reunión, pero todos los datos que vimos, o se hicieron contratos, o se hacen, cuando se hacen avisos de cortes programados, se le da a todos los, bueno, eso surge de ahí, pero por eso te digo, si quieren específicamente tu medio, a quiénes, cómo, es cuestión de pedirle a la empresa y se le va a dar. Otra función que tiene el asociado es pedirle por nota al síndico. Eso está también en el estatuto de la cooperativa. ¿Existen los síndicos? ¿Eh? ¿Existen los síndicos? Sí. Una pregunta, sí, no, acerca del balance. ¿Quién lo confecciona? El balance lo confecciona el personal de la cooperativa, la contadora Enés, la que está a cargo del departamento contable. Prepara la información, nosotros la auditamos, verificamos, controlamos y después la imprenta es la que hace el ¿Esa documento. Auditoría es previa a la impresión? Sí, por supuesto. Ah. O sea, nosotros en la auditoría tenemos, por ley de cooperativas, se presentan informes trimestrales, o sea, llega por ejemplo el periodo enero, febrero, marzo, el primer trimestre, se hace un informe trimestral, se eleva al consejo, se aprueba, y así durante los 4 trimestres. Pero volviendo a la pregunta inicial, la que confecciona el balance es la cooperativa a través de su departamento contable, que está a cargo de la contadora ENE. O sea, cada 3 meses el departamento contable de la CELA nos envía el balance con todos los datos y nosotros hacemos una revisión y presentamos un informe trimestralmente. Además, todos los meses nos envían las liquidaciones de impuestos para que nosotros verifiquemos y le demos el ok previo a la presentación de las declaraciones impositivas. Igual que los sueldos, nos envían todos los meses para que corroboremos las retenciones de ganancias y los aportes. Cuando le damos el ok, lo presentan. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la presencia y cualquier cosa estamos a disposición.